Da mucho peso adelante. Da mucho peso adelante. Se tiende a estresar la banca. Se tiende a estresar la banca. Ahorita. Ya. Ya. Ya va a poder desacelerar. La bomba es allí. Pásate para poder desacelerar. Bueno, volvimos allá abajo, ya nos pasamos de aquí todo. Hombre, hay otro. Abajo hay un blog, no, un doble también. Sí. Eso es lo que ustedes quieren, ¿no? ¿Y vos de dónde sos? Yo soy del Meta, pero vivo acá en San José. Soy pescador. Me encanta. ¿Hace cuánto vivís en San José del Guaviare? ¿Señor? ¿Hace cuánto vivís en San José del Guaviare? 2 años, señor. ¿Dos años? 2 años. ¿Canta el turismo? Soy guía turístico. ¿A qué sitio? ¿Estás gestionando con el Sena tú? Sí, señora, estoy gestionando la licencia. La idea es tener licencia para poderlos mover sin problemas, que yo me meta donde ustedes quieran, sin problemas de que ahora nos jodan. ¿Qué sitios comentan? No, la ciudad de piedra, el raudal. ¿Acá? ¿El raudal cuál es? El raudal es... ¿De Guayabero? Sí, señor. Yo vivo a 20 minutos del raudal. Yo me voy aquí para nada. Esta mañana me quedé 24 minutos bajando. El raudal es dos montañas donde pasa todo este mundo de agua. Todo este mundo de agua por un... una cavidad de muy angosta. 12 centímetros, 12 metros. Sí, muy angosto. Es una cosa impresionante, angosta, y todo este mundo de agua pasa por ahí. Pues tiene que saber. Sí, claro, pasan motores inmensos como este. ¿Como cuál? Como esos planchones. Este es la bomba flotante. Sí, pero yo soy muy buen guía turístico, pero no me le meto el resto. No, eso es... por seguridad. Sí, sí. Y es más, hay veces que les toca a prácticos pasar las lanchas, porque es que no cualquiera pasa el raudal, tiene que ser una persona demasiado muerto. Demasiado muerto. Sí, porque saldo. Demasiado muerto, porque es que lo que se vaya y se hunde, eso hasta nunca vuelve a aparecer. Eso, es que de aquí a los motores es muy ancho, ¿no? Eso es una cosita ahí nomasito. Ahí está muerto.